1, 2, teraz. Hola, witamy na kolejnej lekcji języka hiszpańskiego. Dzisiaj będzie powtórka i teścik. Sí? Hola, vamos a empezar con la revisión de la clase pasada. Unas palabras que te acuerdes de la clase pasada. No acuerdo nada. lección 14. No, 14. 14. Hasta, desde. Hasta. Tiempo. Ah, la hora. La hora. La hora. Sí, ahora. ¿Qué hora son ahora? ¿Qué hora es? Okay. A las 12 menos cuarto. Ok, muy bien. Y a las media y 8. Ok. Y hasta por la mañana, por la tarde. Por la mañana, por la tarde. Ok, muy bien, está bien, perfecto. Muy bien, vamos a revisar lección 15, euro. Euro. Entrada, bilet wstępu. Muy bien. Discoteca. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta y le costuyo? Muy bien, ok. Y, ok, ¿cuánto cuestan las entradas al cine en esta ciudad? Las entradas al cine en esta ciudad cuestan 20, 30 zlotys. Ok, ¿cuánto cuestan dos entradas al zoológico? Dos entradas al zoológico cuestan 40 zloty. Muy bien. ¿Y la entrada al museo cuánto cuesta? La entrada al museo cuesta 20 zloty. Muy bien. ¿Cerveza? Cerveza, piwo. ¿Céntimo? Céntimo, grosze. ¿Cajetilla de cigarrillos? Cajetilla de cigarrillos, paczka papierosów. Muy bien. ¿Cuánto cuesta una cerveza? Una cerveza cuesta 3-4 zlotys. Ok, muy bien. ¿Y cuánto cuesta una cerveza grande en el bar? Una cerveza grande en el bar cuesta 8 zlotys. Muy bien. ¿Y las cajetillas de cigarros cuánto cuestan? Las cigarrillos cuestan 15 zlotys, 50 céntimos. Céntimos, muy bien. ¿Metro? Metro. ¿Billete? Billet. ¿Autobús? Autobús. ¿Tranvía? Tranvay. ¿Parada de autobús? Parada de autobús, przystanek autobusowy. Muy bien. ¿Dónde está la parada de autobús? La parada de autobús está en esta calle. Muy bien. ¿Hay muchos tranvías en esta ciudad? Sí, hay muchas tranvías en esta ciudad. ¿Y cuánto cuestan dos billetes de autobús? Dos billetes de autobús cuestan 6 zlotys. Muy bien. ¿Comprar? Comprar, kupować. Muy bien. ¿Yo compro? Yo compro, tu. Compro, compras, compra, compramos, compráis, compra. Muy bien. ¿Dónde compras los billetes de autobús? Los billetes de autobús compro en el kiosco. Muy bien. ¿Dónde compras los muebles antiguos? Los muebles antiguos compro en la tienda de muebles antiguos. Muy bien. Antiguos. ¿Revista? Revista, czasopismo. ¿Kiosko? Kiosk. ¿Periódico? Periódico, gazeta. ¿Y sello postal? Sello postal, znaczek, pocztowy. Muy bien. ¿Dónde compras los sellos postales? Compro los sellos postales en el en correos. ¿Cuánto cuesta un sello postal? Un sello postal cuesta 4 zlotys. Muy bien. ¿Y hasta qué hora están abiertos los kioscos? Los kioscos están abiertos hasta 6. ¿Cuánto cuesta el periódico en Polonia? El periódico cuesta 20 no, 12 zlotys. 12 zlotys. ¿De ida y vuelta? De ida y vuelta, w tom i z powrotem. ¿De ida? De ida w jedną stronę. ¿Tren? Tren, pociąg. Ok, ¿dónde compras los billetes de ida y vuelta? Compro los billetes de ida y vuelta en la estación. ¿Tú compras billetes de ida y vuelta en avión? No, no
Compro los billetes de ida y vuelta en el avión. En el avión, ok, muy bien. Mercado. Mercado, René. La compra. La compra se ocupe. Supermercado. Supermercado, supermarket. ¿Hay un supermercado cerca de aquí? Sí, hay un supermercado cerca de aquí. ¿Y cuál es el horario del supermercado? El horario del supermercado es el 6 por la mañana, las 10 por la tarde. Muy bien. ¿Y cuándo hay mucha gente del supermercado? Hay mucha gente en supermercado por la tarde. Por la tarde. ¿Qué día haces la compra? Hago la compra por la, el lunes. Por el lunes, muy bien, ok. Sí, por el lunes. ¿Vino? Vino, vino. Vino. Muy bien, botella. Botella, butelca. Muy bien, paquete. Paquete, paquete. Y galleta. Galleta, chastka. Ok. ¿Cuánto cuesta un paquete de galletas? Un paquete de galletas cuesta 5 zlotys. ¿Cuánto cuesta una botella de vino en el bar? Una botella de vino en el bar cuesta 60 zlotys. Muy bien, ok. ¿Y cuánto cuesta una botella de agua grande en la tienda? Una botella de agua grande en la tienda cuesta 2 zlotys 70 céntimos. Ok, muy bien. ¿Agua? Agua, vodka. ¿Atún? Atún, tunchek. ¿Lata? Lata, puszka. ¿Servilleta? Servilleta, serwetka. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale y le costuje? ¿Cuánto vale una botella de agua? Una botella de agua vale 2 zlotys 60 céntimos. Perfecto. 69 céntimos. Muy bien. ¿Cuánto cuestan las latas de atún? Las latas de atún cuestan 8 zlotys. ¿Hay una caja de servilletas en la mesa? No hay una caja de servilletas en la mesa. Okay. ¿Kilo? Kilo, kilo. ¿Litro? Litro, litro. ¿Leche? Leche, mleko. ¿Medio? Medio, pół. ¿Azúcar? Azúcar, cukier. ¿Cuánto vale un litro de leche? Un litro de leche vale 2 zlotys 19 céntimos. Céntimos, muy bien. ¿Dónde compras el azúcar? Azúcar, ¿dónde compras? Compro azúcar en el supermercado. Muy bien. ¿Cuántos kilos de azúcar compras? Compro un kilo de azúcar. De azúcar. ¿Saber? Saber, wiedzieć. Yo sé. Yo sé, sabemos. Muy bien, ¿sabes cuánto cuesta un billete de bus a Torun? Sé cuánto cuesta un billete de autobús a Torun. Muy bien, ¿sabes el horario del supermercado? Sí, sé el horario del supermercado. Muy bien, ¿sabes cuánto vale una botella de agua en la tienda? Sí, sé cuánto vale una botella de agua en el bar. En la tienda. ¿Y sabes cuánto cuesta un billete de metro en Madrid? No sé cuánto cuesta un billete de metro en Madrid. En Madrid, ¿qué sabes? Yo sé. Muy bien. Yo sé cuánto cuesta el libro número 2. El libro número 2 de español. Muy bien. Ok. Preguntas. Ok. Agua. Agua. ¿Cuántos litros agua bebes? Bebes. Yo bebo un litro y medio de agua cada día. Ok. Saber. ¿Sabes cuánto cuesta un libro de español esta escuela? No sé cuánto cuesta los libros de español en esta escuela. Muy bien, supermercado. ¿Hay un supermercado cerca de tu casa? Sí, hay un supermercado cerca de mi casa. ¿Comprar? ¿Compras mucho azúcar?
Yo compro poca azúcar y última parada de autobús. ¿Y hay una parada de autobús cerca de escuela? Sí, hay una parada de autobús cerca de la escuela. Muy bien. Lección 16, revisión, hablar. Hablamos, habláis, hablan, movich. Muy bien. ¿Hablas? Sí, hablo. ¿Con quién hablas mucho? Con mi familia hablo mucho. ¿El profesor habla despacio? No, el profesor habla rápido. Ok. ¿Tus hijas hablan polaco? Sí, mis hijas hablan polaco. ¿Inglés? Inglés, angielski. ¿Idioma? Idioma, język. ¿Alemán? Alemán, niemiecki. ¿Japonés? Japonés, japonski. ¿Portugués? Portugués, portugalski. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo 6 idiomas. Muy bien. ¿Qué idiomas hablas? Hablo inglés, alemán, español, poco italiano, Muy bien. francés, polaco. Muy bien, ok. ¿Dónde hablan japonés? En Japón hablan japonés. Muy bien. ¿Tú hablas alemán en casa? No hablo alemán en En casa. casa, ok. ¿Hablar claro? Sí hablo claro. Ok. ¿Polaco? ¿Hablar claro? Mówić Muy jasno. bien, ¿hablar alto? Alto mówić głośno. Ok, ¿hablar claro? Hablar claro, mówić jasno. Ok, y hablar bajo, bajo. Hablar bajo, mówić nisko. Ok, ¿dónde hablan alto? ¿Dónde hablan alto? En el mercado hablan alto. Ok. ¿En casa tú hablas alto o bajo? En casa hablo bajo. Ok, ¿tú hablas claro? Sí hablo claro. Muy bien. ¿Estudiar? Estudiar, Muy estudiovach. bien. ¿Yo estudio? Estudio, Uh-huh. estudiáis, Muy bien, ok. ¿Qué idioma estamos estudiando? ¿Qué idioma estudiamos? Estamos estudiando Muy bien, español. muy bien, ok. ¿Qué días estudias español? El lunes estudio español. ¿Qué días estudias alemán? Jueves estudio alemán. Ok, ¿tus hijas estudian por la mañana o la tarde? Mis hijas estudian por la mañana. Muy bien, examen. Examen. Derecho. Derecho, prawo. Medicina. Medicina. Universidad. Universidad. Ok, informática. Informática. ¿Estudias derecho? No estudio derecho. ¿Cuántas universidades de medicina hay en esta ciudad? Hay una universidad de medicina en En esta esta ciudad. ciudad. Muy bien. ¿Qué estudian los programadores? Los programadores estudian informática. Muy bien. ¿Estás nervioso en un examen? ¿Estás nervioso en el examen? Sí, estoy nervioso en el examen. ¿Escuchar? Escuchar, Muy escuchar. bien, yo escucho. Escucho, escuchas, escucha, escuchamos, escucháis, Muy escuchan. bien. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Quién es quién? Muy bien. ¿A? Az. ¿A quién escuchas mucho? A mi mujer escucho mucho. Ok. ¿Escuchas mucho a tus hijas? Sí, escucho mucho A a mis músicas. hijas. Música. Música, música. Latina. Latina. Latinoska, Clásica. clásica, clásica. Muy bien. Ok, ¿qué música escuchas? Escucho la música latina. Ok, ¿qué música escuchan tus hijas? Mis hijas escuchan música por la niños, Para niñas, niños, para para niños. Muy niños. bien. Ok, ¿qué música escucha la gente inteligente? La gente inteligente escucha la música clásica. Preguntar. Preguntar, Muy bien. pytać, pregunto, preguntas, pregunta, preguntamos, preguntáis, preguntan. ¿Quién pregunta mucho en clase? Y el profesor pregunta mucho en clase. Muy bien. ¿Dónde preguntan la edad? La edad preguntan. En él. En el En el cumpleaños, cumpleaños, en el ayuntamiento. en el ayuntamiento.
¿Qué preguntas en el bar? ¿Qué preguntas en el bar? Y pregunto cuánto cuesta una cerveza. Una cerveza, ok. Pregunta en polaco. Pregunta, pytasz. Respuesta. Pregunta, pytanie, respuesta, odpowiedź. Ok. ¿Cuántas preguntas tiene el examen? En el examen tiene 40 preguntas. ¿Dónde haces muchas preguntas? Hago muchas preguntas en el ayuntamiento. ¿Quién sabe las respuestas a tus preguntas? El Dio. Ok, Dios. Dio. Oh, ok. Tiene respuestas. Las respuestas a mis preguntas. A mis preguntas, muy bien. A mis preguntas. Muy bien. ¿Enseñar? Enseñar su hatch. Muy bien, yo enseño. Enseñamos, enseñan. Muy bien. ¿Cuántos idiomas enseñan en esta escuela? En esta escuela enseñan 10 idiomas. Muy bien. ¿Enseñas español? No enseño español. ¿Qué idioma enseñas? Enseño alemán y polaco. ¿Enseñas alemán a tus hijas? No enseño alemán a mis hijas. Ok, muy bien. ¿Preguntas? ¿Música? ¿Música? ¿Qué música escuchas? Yo escucho música universal en todos los idiomas, polaco, español, inglés, alemán. Muy bien. ¿Enseñar? Enseñar. ¿Qué idiomas enseñas? Yo enseño español. Uh-huh. ¿Examen? Examen. ¿Tenemos un examen hoy? Sí, tenemos hoy un examen de español. Muy bien. ¿Hablar claro? ¿Hablas claro a tu novia? Sí, yo hablo claro a mi novia. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Lección 17, repaso. Muy bien, 17. ¿Beber? Beber pitch. Uh-huh. Bebo, bebes. Bebe, uh-huh. Bebemos, bebéis, beben. Muy bien, ok. ¿Bebes vino en casa? Sí, bebo vino en casa. Muy bien. ¿Qué bebes en el bar? En el bar bebo cerveza. Muy bien. ¿Y qué bebes en verano? En verano bebo agua con limón. ¿Tus hijas beben leche? Sí, mis hijas beben mucho leche. ¿Mucha leche? Ok. Mucha leche, ok. ¿Té? ¿Té? Té, herbata. ¿Café? Café, cava. ¿Refresco? Refresco, napój. ¿Agua mineral? Agua mineral, voda mineralna. Muy bien. ¿Bebes café por la mañana? Sí, bebo café por la mañana. Muy bien. ¿Los estudiantes beben té en clase? Sí, los estudiantes beben té en clase. ¿Tu esposa bebe agua mineral o refresco? Mi esposa bebe agua mineral. Uh-huh. ¿Nunca en polaco? Nunca, nigdy. ¿Siempre? Siempre, zawsze. ¿Siempre bebes agua por la mañana? Sí, siempre bebo agua por la mañana. Ok. ¿Siempre hablas polaco en tu casa? Sí, siempre hablo polaco en mi casa. En mi casa, muy bien. ¿Y quién siempre hace muchas preguntas en tu casa? Mis hijas siempre hacen muchas preguntas en mi casa. Muy bien. ¿Tenemos clase los domingos? No tenemos clase los domingos. ¿Comer? Comer, jeść. ¿Yo como? Como, comes, come, comemos, coméis, comen. ¿Los alumnos comen en clase? Sí, los alumnos comen. Comen en clase. Muy bien. Caramelos. Caramelos, muy bien. ¿Tú comes galletas en clase? No como galletas en clase. Ok, ¿cuándo comes mucho? Por la tarde como mucho. Ok, ¿tú comes atún? Sí, como atún. Ok, ¿carne en polaco? Carne, mięso. ¿Frutas? Frutas, warzywa. ¿Verduras? Frutas, owoce, verduras, warzywa. Ok, ¿embutidos? Embutidos, wędliny. ¿Verduras? Verduras, warzywa. ¿Frutas? Frutas, owoce. Mm.
¿Tu hermana, ok, no, tu esposa come carne? Sí, mi esposa come carne. ¿Dónde compras las frutas? Compro las frutas en el supermercado. ¿Siempre compras las verduras en el supermercado? Sí, siempre compro las verduras en el supermercado. Ok, ¿comes carne por la noche? No como carne por la noche. ¿Carnicería? Carnicería mięsne. Uh-huh. ¿Salchicha? Salchicha porówka. Muy bien. ¿Chorizo? Chorizo kiełbasa. ¿Y jamón? Jamón szynka. Ok. ¿Dónde compras los embutidos? Y compro los embutidos en la carnicería. ¿Carnicería? ¿Hay una carnicería cerca de tu casa? Sí, hay una carnicería cerca de mi casa. ¿Compras el chorizo en el supermercado? No compro el chorizo en el supermercado. Muy bien. ¿De dónde es el jamón serrano? El jamón serrano es de España. Muy bien. ¿Ternera? Ternera chelencina. ¿Pollo? Pollo kurczak. ¿Buey? Buey bovina. ¿De dónde, dónde compras la carne de ternera? Compro la carne de ternera en la carnicería. Muy bien. ¿Tu esposa come carne de pollo? Sí, mi esposa compra carne de pollo. Ok, ¿compras mucha carne de buey? No compro mucha carne de buey. ¿Vender? Vender, sprzedawać. ¿Yo vendo? Vendemos, vendéis, venden. ¿En el kiosco venden carne de pollo? No, en el kiosco no venden carne de pollo. Ok. ¿Siempre vendes tus libros? Nunca vendo mis libros. Muy bien. ¿Dónde venden los billetes de tren? Venden los billetes de tren en la estación. Ok. ¿Caro, cara? Caro, drogi. Muy bien. ¿Barato, barata? Barato, tani. Muy bien. ¿La carne de res es barata o cara? La carne de rey. ¿Res? Res es caro. Caro, ok. ¿El jamón serrano es barato? El jamón de serrano es caro. Ok. ¿Y las salchichas de ternera son caras o baratas? Las salchichas de ternera son caras. Caras, ok. ¿Algunas veces? Algunas veces, czasami. ¿A menudo? A menudo. Algunas veces, czasami. Okay. Czasami, a menudo, rzadko. ¿Y rara vez? Rara vez, rzadko. Ok, rara vez, rzadko. Okay. Rzadko, a menudo. A menudo, czasami. No, algunas veces. Algunas veces, czasami, a menudo. Często, a menudo, często. Okay. A menudo, często. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo y qué rodzaj? Muy bien. ¿Qué tipo de té bebes a menudo? Bebo té negro a menudo. ¿Qué haces algunas veces? Algunas veces bebo cerveza. Muy bien. ¿Y qué tipo de embutidos compras rara vez? Compro rara vez buey. Ok. ¿Semidulce? Semidulce półwytrawne. Semiseko? Semidulce półsłodkie, semiseko półwytrawne. Ok. Wino dulce? Wino dulce, słodkie wino. Wino seco? Wino seco, wytrawne wino. Ok. ¿Qué tipo de vino bebes a menudo? Bebo a menudo vino semiseko. Ok. ¿Tu esposa bebe vino dulce? Sí, mi esposa bebe vino dulce. Okay. ¿Qué tipo de vino bebes en el bar? En el bar bebo vino dulce. Dulce, ok, muy bien. Okay. ¿Qué tipo? Ok, preguntas qué tipo. ¿Qué tipo de vino bebes? Okay, yo bebo vino rojo dulce. Okay. ¿Caro? Salchichas de son los salchichas no,
las salchichas son caro caras. Sí, las salchichas son caras. Okay, vender. Vender. ¿Qué venden en el mercado en México? Okay, en el mercado en México venden fruta, verduras, carne, agua. Okay, muy bien. Comer, comer. ¿Comes mucho carne? No, yo no como mucha carne, yo como poca carne. Muy bien. Y lección número 18, revisión, repaso. Escribir. Escribir, pisar. Escribo, escribes, escribe, escribimos, escribis, escriben. Muy bien. ¿Escribes a menudo? Sí, escribo a menudo. Ok. ¿Dónde escribe el profesor? ¿Dónde escribe? El profesor escribe en el cuaderno. ¿En el cuaderno? Muy bien. ¿Escribes cartas a tus amigos? No escribo cartas a mis amigos. ¿Escribes en español? No escribo. Ah, sí, escribo dictados en español. Muy bien. Ok. ¿Punto? Punto, cropka. ¿Arroba? Arroba, malpa. Muy bien. ¿Correo electrónico? Correo de electrónico, posta electrónica. ¿Mensaje de texto? Mensaje de texto, wiadomość, SMS. ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo de electrónico es cursy@lingua-pro.pl. Ok. ¿Tienes muchos mensajes de texto? No tengo muchos mensajes de texto. Ok. ¿Sabes cuál es el correo electrónico de la escuela? Sí, sé cuál es el correo de electrónico de esta escuela. Muy bien. ¿Signo de interrogación? Signo de interrogación, znak interrogacyjny. ¿Signo de exclamación? Signo de exclamación, wykrzyknik. ¿Coma? Coma, przecinek. ¿Tilde? Tilde, apóstrof. ¿Cuántos signos de interrogación hay en español? En español hay dos signos de interrogación. ¿Cómo se escribe casa? ¿Con C o con K? Casa se escribe con C. Ok, muy bien, perfecto. ¿Recibir? Recibir, otrzymywać. Okay. Recibo, mm-hmm. Recibis. ¿Recibes? Recibes, recibe, recibimos. Muy bien. Recibis, okay. Reciben. Muy bien. ¿Cuándo recibes muchos mensajes de texto? Por la noche vieja y noche buena recibo muchos mensajes de texto. Muy bien, ¿qué recibes rara vez? Rara vez recibo tarjetas. Tarjetas. Muy bien, ok. ¿Y dónde recibes a tus padres y amigos? Recibo a mis padres y amigos en el habitación. ¿En casa? En mi casa. Ok. ¿Tarjeta en polaco? Tarjeta, kartka. ¿Regalo? Regalo, present. ¿Flores? Flores, kwiaty. Ok. ¿Cuándo recibes tarjetas? Por la noche buena y vieja recibo tarjetas. Ok. ¿Cuándo recibes muchos regalos? Por mi cumpleaños recibo muchos regalos. Regalos, muy bien. ¿Dónde compras las tarjetas? Compro las tarjetas en el kiosco. ¿Leer? Leer, czytać. Ok, leo. Leo, les, le, leemos, leis, leen. Muy bien. ¿Qué lees a menudo? A menudo leo mi libro de español. De español. ¿Lees a menudo libros de alemán? No leo a menudo libros de alemán. ¿Qué, siempre lees las tarjetas que recibes? Sí, siempre leo las tarjetas que recibo. Muy bien. ¿Vaya? Vaya.
Bagia. Bagia Bilbo. Muy bien. Anuncio, anuncio. Anuncio, ogłoszenie. Y publicitario. Publicitario, reclama. Muy bien. En esta ciudad hay muchas vallas en la calle. Sí, en esta ciudad hay muchas vallas en la calle. ¿Lees los anuncios del periódico? Sí, leo los anuncios del periódico. ¿El periódico? ¿En el metro hay carteles con anuncios publicitarios? ¿Otra vez? ¿En el metro hay carteles con anuncios publicitarios? Sí, en el metro hay carteles de... ¿Con publicitarios? ¿Anuncios? Anuncios publicitarios. Publicitarios. ¿Y dónde hay muchas vallas? En la calle hay muchas vallas. Vallas. ¿Abrir? Abrir, otwierać. ¿Yo abro? Abro, abrir, abro, abris. ¿Abres? ¿Abres? Abres. Abre, abrimos, abris, abren. Abren. ¿Cuándo abres tu cuaderno? Abro mi cuaderno en la casa. Muy bien. ¿A qué hora abren las tiendas en esta ciudad? Las tiendas en esta ciudad abren a las 6. ¿Abridor en polaco? Abridor, otwieracz. ¿Paraguas? Paraguas. Paraguas, parasol. Ok, abre latas. Abre latas, otwierasz do puszek. Saca corchos. Saca corchos, korkociąg. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con quién? Ok, ¿abres las latas de atún con los dientes? No abro las latas de atún con mis dientes. Muy bien. Ok. Pero con abrador de latas. Con el abridor de latas. Abridor. Con el abridor. Abridor de latas. ¿Y con qué abren las cervezas en el bar? La cerveza en el bar abren con abridor. ¿Cuándo abres tu paraguas? Abro mis paraguas. ¿Mi paraguas? Mi paraguas. Abro mi paraguas. Cuando llueve. Ok, cerrar en polaco. Cerrar, zamykać. ¿Yo cierro? Cerramos. ¿A qué hora cierran los supermercados el fin de semana? Los supermercados al fin de semana cierran a las 9 de la tarde. Okay. ¿Cuándo cierras la ventana? Cierro la ventana cuando hace frío. Okay. ¿Cierras a menudo la boca cuando hablas? No cierro la boca a menudo cuando hablo. ¿Playa? Playa, plaza. ¿Piscina? Piscina, basen. Ok, muy bien. ¿Cuándo abren las playas en este país? En este país abren las playas en julio. Julio, ok. ¿Y en qué mes cierran las playas en este país? En agosto cierran las playas. ¿Hay piscinas en esta ciudad? Sí, hay piscinas en esta ciudad. Ok, ¿sonreír? Sonreír, śmiać się. Sonríe. Ok. ¿Tú sonríes mucho a menudo? Sí, sonrío mucho a menudo. ¿Sonríes siempre con los alumnos? Sí, sonrío siempre con los alumnos. ¿Cámara? Cámara, pokój. ¿Fotografía? Fotografía, zdjęcie. ¿Hacer fotografías? Hacer fotografías, robić zdjęcia. Ok. ¿Tienes muchas fotografías? Sí, tengo muchas fotografías. ¿De quién tienes muchas fotografías? Con mi familia tengo muchas fotografías. ¿Con qué haces tus fotografías? Con mi familia hago las fotografías. Ok. ¿Tomas muchas fotografías con tu móvil o con tu cámara? Tomo muchas fotografías con mi móvil. ¿Móvil? ¿Ir?
ir ish. Muy bien, yo voy. Voy, vas, va, vamos, vais, van. Muy bien. ¿A dónde? ¿A dónde, dokąd? Bosque. Bosque, las. Montaña. Montaña, góry. ¿Vas a menudo al bosque? Sí, voy a menudo al bosque. ¿A dónde vas después de clase? Después de clase voy a la montaña. ¿Vas a las montañas en invierno? Sí, voy a la montaña en invierno. Ok, muy bien. ¿Vas al bosque por la noche? Sí, no, no voy al bosque por la noche. Por la noche. ¿A pie? A pie, pieszo. Taxi. Taxi, taxi. Avión. Avión, samolot. Bicicleta. Bicicleta, rower. Ok. ¿Vas a la playa a pie? Sí, voy a la playa a pie. Ok. ¿Vas al aeropuerto en tranvía? No, no voy al aeropuerto en tranvía. Ok. ¿Vas a las montañas en avión? No, no voy a las montañas en avión. ¿A dónde vas en taxi? Al aeropuerto voy en taxi. Taxi. ¿Montar? Montar, jeździć. ¿Yo monto? Monto, montas, monta, montamos, montáis, montan. Ok. ¿Montas a caballo a menudo? No, nunca, nada, nunca. ¿Nunca, nunca? Nunca monto en caballo. Ok, ajá. ¿Montas en bicicleta? No monto en bicicleta. ¿Tus hijas montan en bicicleta? Sí, mis hijas montan en bicicleta. ¿Coche? Coche, samochód. ¿Patines? Patines, wrotki. ¿Monopatín? Monopatín, deskorolka. ¿Motocicleta? Motocicleta, motocicleta. ¿Tienes patines? Sí, tengo patines. ¿Y tú vas en motocicleta a la playa? No, no voy en motocicleta. ¿Motocicleta? Motocicleta a playa. A la playa. A la playa. ¿A la playa? ¿A dónde vas en coche? Al trabajo. ¿Al trabajo? Al trabajo voy en coche. Venir. Venir, przychodzić. Yo vengo. Vengo. Vienes. Vienes, viene. Venimos. Venís. Vienen. Vienen. Muy bien. Vienen. ¿A dónde vas y a dónde vienes? ¿De dónde vienes? Voy al trabajo y vengo de la casa. Muy bien. Cuando vienes de tu casa, ¿vas a la escuela? Cuando vengo de la casa, voy a la escuela. A la escuela, ok, muy bien. ¿De dónde vienes? Vengo de Polonia. Muy bien, ok. ¿Vienes en coche a clase? Sí, vengo en coche a clase. Ok, ¿y vas en bicicleta al bosque? Sí, no, no voy al bosque a bicicleta. ¿En bicicleta? En bicicleta. ¿Río? Río, rzeka. ¿Lago? Lago, jezioro. ¿Campo? Campo... campo, pole. ¿Casa de campo? Casa de campo, domek na wsi. Ok. ¿Tienes casa de campo? No tengo casa de campo. Ok. ¿En esta ciudad hay un río? Sí, en esta ciudad hay un río. ¿Cómo se llama el río? El río se llama ¿verdad? Ok. ¿En esta ciudad hay un lago? Sí, en esta ciudad hay un lago. ¿Y el lago es limpia o sucia? El lago es limpia. ¿El agua del lago? El lago es... limpio. Limpio. Muy bien. Ok. ¿A menudo vas al río en monopatín? No, a menudo no voy... ¿al río? Al río en monopatín. Patín. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? Ok. ¿El lago? El lago... hay muchos lagos cerca de esta ciudad. Sí, hay muchos lagos cerca de esta ciudad, más o menos. Muy bien. ¿Venir?
venir. ¿De dónde vienes? Yo vengo de la Ciudad de México. Muy bien. Fotografía. ¿Y tienes una fotografía de tu novia? Sí, sí tengo una fotografía de mi novia, o muchas fotografías. ¿Abrir? Abrir con... ¿con quién? Con, abrir, abrir. ¿Con abrís la cerveza? Ah, ok. ¿Con qué abrís la cerveza? ¿Con qué? Sí, sí, ok. Yo abro la cerveza con el destapador, ok. Abrido. O el abridor. Abridor. Muy bien. Destapador. Destapador, ok. Destapador. Muy bien, ok. Examen.
si se senta nueve correcto. Ok, suelo. De 77. Ok. Muy bien. Y... Sí. La madre de mi marido es mi suegra. ¿Sí o no? Uh-huh. La madre de mi marido es mi suegra. Sí, es verdadero. Uh-huh. Es falso, esto es correcto. El hijo de mi hermana es mi primo. El hijo de mi hermana es mi primo. No, es sobrino. 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 Uh-huh. Sobrino. Sobrino. A primo. Primo. Sobrino. Cousin. Primo. Uh-huh. Primo es cousin, cousinca. Primo cousin. Primo cousin. Uh-huh. Chocha, tío. El hijo de mi hermana. Sobrino. Sobrino, siostrzeniec, siostrzenica. Ah, ok. María es escritora y Juan es escritor. ¿Sí? María es escritora. Y Juan es escritor. Uh-huh. Sí, es falso aquí. pero, sí. El suelo está arriba del techo. El suelo. No, está abajo. Está abajo. Esto es falso. Ana, Juan y Ana montan a las montañas en invierno. Van. Montan en. Falso. Mis hijos montan en caballo. A caballo. Montar en bicicleta. Ah, en bicicleta, en coche, montar en monopatín, mm-hmm. A caballo. Mm-hmm. Ana. Sí, Ana Benden son estudia. Polaco es profesora. Es total falso, sí. Mm-hmm. Total falso. Pero no, ok. Las clases. Sí, total. Enseña, escribe, compramos. Total falso. Sí. A las 20. Y. Sí. Ok. Sí. They check. I want to say goodbye because I need to go with my fiat. Sí, sí. Hasta luego. Ok, hasta luego.